Buenas noches, qué gusto saludarles, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. ¿Qué tal? Yo pensé que se habían dormido con la cámara apagada y el micrófono también. No, no, no. Nada que ver. Y más usted que está siempre así como en las penumbras, pero que es muy, que a mí me parece muy bien también. Yo a veces así paso. ¿Verdad? Sí, Se sí, concentra, sí. uno se concentra más. Se concentra más. Ahorita estamos haciendo nosotros una estrategia de, en este caso, las gafas para ver cuánto es la retentiva que se tiene sobre la atención, ¿verdad? Directamente. Y ver en realidad virtual, ¿verdad? Sí. Bueno, ya veo que varios están. Está Concepción, está usted, está Karen, está Daisy, está Tatiana. Un gusto saludarles. Como les veo bien calladas, entonces me preocupan a veces. Cuando alguien está muy callado, o sea, hay que preocuparse, ¿o no? Hola. Hola. Hola, buenas noches. Tenía problemas con el audio. Ah, yo dije yo, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse cuando están muy calladas? Buenas noches, yo casi casi llego a mi casa. Ya casi. Ya casi en unos 2 minutos. Ah, va, va. Entonces ya con eso me quita un peso de encima, porque yo dije yo, a saber qué les habrá pasado. Hola, buenas noches. Hola, Karen, ¿cómo está? Bien, todo bien. Aquí, Ese, viniendo a la ese, casa. llegando a la casa. Tráfico pesado. Horrible. Si me lanzo de presidente, voy a poner un metro desde Cojutepeque hasta Lourdes, Colón, ¿verdad? Atravesando allá por, imagínense qué buena, o sea, de una sola vez votaría, ¿verdad? Imagínense. Y ahí no hay necesidad de, o sea, usted se levanta a las 7 y sabe que a las 7:30 va a estar en su trabajo, no hay tráfico a una hora específica. Con Piénselo, solo ¿verdad? que no permita que se metan todos los carros, porque se Ah, atreve. no, porque sería un metro, ¿verdad? Y Ah, aéreo, pues sí. más barato. Ah, mejor entonces. Sí, imagínense que venga de San Marcos, que venga de Apopa, que venga de Transversal, ¿verdad? En los departamentos. Algo así nos hace falta, ¿verdad? Algo Sí. más sencillo, ¿verdad? Yo la veo acá, a Carla sí la veo como directora de MOP, ¿verdad? A la licenciada Francia como la directora de comunicaciones, ¿verdad? Y transversalización de opiniones. Aquí ya tengo a la asesora jurídica Concepción, ¿verdad? Tatiana se va a encargar en todo caso del turismo y a Karen la vamos a dejar como encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué anda haciendo ahí, verdad? Con los chinos, con todos los que haya que hacer. Que nos traigamos un tren chino. Yo quisiera un tren chino, ¿verdad? De esos que le vendieron a Estados Unidos. O si no hay, al más no haber un AVE, ¿verdad? Así como el que está en España. Solo que es bien caro, ¿verdad? De España es carito. Un Renfe, ¿verdad? Así de los de España son más baratos. El AVE se tarda, lo que un tren normal se tarda 4 horas, 4 horas, el AVE lo hace en 30 minutos. Imagínense la velocidad que va el tren que se llama AVE en España. Estoy cruzado yo. Bueno, es lunes, ¿verdad? Es lunes. Yo quería Sí. que
Yo pensé que era domingo, fíjese, pero no se puede ser. Hoy les traigo algo que significa plata para nuestros bolsillos, ¿verdad? Esto es importante para los emprendedores. Y es algo que de repente no se pone mucha atención porque de repente lo típico, ¿verdad?, que a veces encontramos en el emprendedor es que no quiere, en este caso, pues establecer un objetivo o una meta. Usted va a escuchar frases como, mi única meta es vender. Sí, pero es que es fácil decir, vender una vez se puede, vender dos veces quizás, pero tres, cuatro, cinco, y cuando no se tiene claro qué se quiere lograr, en este caso vamos a la picota. Yo hice un trato con una de las microempresas hace como 4 años. Microempresas, ellos eran 6 personas, que si hacían un plan y lo seguían, ¿verdad? Y nos permitían darle un seguimiento por 6 meses, ¿verdad? 6 meses, y mirábamos cuál era el crecimiento que ellos habían tenido, pues en este caso les íbamos a galardonar con algunas cosas, como por ejemplo inversión ¿Qué directamente de dos empresas, ¿verdad? Mándeme, Samali. Entonces, a veces la gente no le gusta ocupar planes. No sé si a usted le ha pasado. Coloquemos únicamente el rótulo y suficiente, ¿verdad? Que se venda así como salga. Y eso es lo típico, ¿verdad? Nosotros encuestamos antes de la pandemia a alrededor de 35 emprendedores y el 90% decía que pues no le interesa mucho hacer planes. Esa es la diferencia de otros emprendedores en otros países. Por ejemplo, una estadística muy, muy interesante que había entre el 2015 y 2016, la micro y mediana empresa tenía una duración, si la micro y mediana empresa pasaba la barrera de los 3 años en El Salvador, entonces se quedaba establecida. Pero si no pasaba la barrera de los 3 años, es decir, el punto de muerte era, en este caso, entre 0 y 3 años. Mire qué interesante el comparativo. En Japón, en este caso, la barrera son 9 años. Usted dice, sí, pero en Japón, bueno, pero que son las mismas personas, quizás con las mismas necesidades que nosotros, gente con la misma disponibilidad probablemente. Entonces, 9 años. O sea, hay que. Algunos se acongojaban, ¿verdad? Cuando mirábamos, sino México, ¿verdad? México, una parte que yo conozco, Querétaro, es una parte que visito mucho, ¿verdad? Por negocios y por otras cosas, y que atendemos en este caso directamente con 3 empresas que están ahí directamente, y ellos tienen un margen de 5 años para la micro y mediana empresa. Hay un apoyo directamente de poderles ayudar en lo que es la planificación. Pero la planificación comienza desde qué es lo que usted quiere lograr y qué es lo que usted quiere alcanzar. Dos palabras claves, objetivos y metas. Y eso aplica para la vida propia. No sé si usted se ha preguntado qué es lo que usted quiere lograr. Ahora pregunté en un taller que estaba con. Que eran muchachos, ¿verdad? No sobrepasaban los 23 años. Y todo, yo le dije yo, ¿a quién le gustaría ganarse $500 con un esfuerzo mínimo, ¿verdad? Es decir, con solo caminar 2 pisos. Y levantó la mayor parte de la mano, ¿verdad? O sea, era una pregunta un poco tonta, pero evidenciaba de repente lo que a veces el ser humano quiere. Entre menos esfuerzo, quiere ganar más. Pero la fórmula no es así. El esfuerzo trae un resultado. Toda labor trae un resultado. Por lo mismo, la labor tiene que estar estructurada. Porque imagínense, usted se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, y no trae un rédito. Bueno, yo tengo en este caso dos personas conocidas, no amigas, conocidas. Ellos tienen un PICAT antiguo y distribuyen verduras. Y ellos han hecho un plan.
Al inicio solo distribuían verduras y verduras y frutas. Y ahora han aumentado a lo que es mariscos, pescados. Y le pregunto yo al señor, ¿por qué aumentaron eso? Ah, me dijo, porque donde pasábamos vendiendo verduras, frutas y a veces no vendíamos alguna, preguntamos si le gustaría que le trajéramos pescado, ¿verdad? Mariscos y diferente, y empezaron a mencionar todo y casi el 100% de la gente estaba interesada. Así que cuando no vendemos frutas y verduras, vendemos los mariscos. Entonces, nuestro objetivo, me dijo así, literalmente, una persona muy, muy pragmática, ¿verdad? No estoy hablando de alguien que tenga una maestría ni nada, muy pragmática, me dijo. Nuestro objetivo es que donde lleguemos tengamos algo para vender. Y nuestra meta es que nuestra venta alcance por lo menos entre los 50 y $150. Wow, dije yo. Dos cosas diferentes. El objetivo es que siempre haya meta. Y la meta es que haya una cantidad que ellos logren. Empíricamente, el señor está aplicando claramente dos elementos determinantes, objetivos y metas. No sé qué es lo que usted se ha trazado. Por ejemplo, el objetivo de su vida, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Usted se ha preguntado? Yo le decía a una persona, ¿qué querés? Quiero un Jeep Wrangler, me decía. 2017. Sí, pero después del Jeep Wrangler, ya tenemos el Jeep Wrangler. ¿Después de eso qué es? Puedes disfrutar, ir a la playa. Vas a la playa, pero después de eso, ¿cuál es tu logro? ¿Qué quieres lograr? Pues no trabajar mucho, pero para no trabajar mucho, necesitas trabajar un poquito, porque el Wrangler hace 17 kilómetros por galón. Entonces necesitas invertir un poquito de plata. El objetivo con la meta son claves para que nosotros podamos iniciar cualquier negocio que tengamos, pequeño, mediano o grande, o el emprendimiento que nosotros tengamos. La gran pregunta antes de presentar la ponencia, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Logro, es decir, ¿qué es lo que usted pretende? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intencionalidad que usted busca? ¿Qué intención usted tiene? ¿Usted ha escuchado esta palabra? ¿Usted ha escuchado cuando a alguien le dice, ¿qué intención tienes conmigo? ¿Qué intención? Significa, ¿hacia qué rumbo tú vas conmigo? El objetivo me permite saber qué rumbo. La meta me permite en este caso saber cuánto voy a avanzar en ese rumbo. Si sé esas dos cosas, entonces tengo claridad. Si no la sé, entonces voy a ir a ojos cerrados. Y no hay peor cosa que salir de un puerto en un barco sin saber a dónde uno va. Es como que usted esté con una persona y le dice, ¿y qué vamos a hacer vos? Nada, pasémosla bien y veamos ahí. Y pasan 10, 15 años y no hay rumbo. Ahora que ya tengo a la mayor parte conectado, déjeme un poco entonces compartirle lo que tenemos esta noche para nuestra clase. Tatán, para los que se acaban de conectar, ¿por qué estoy hablando de esto? Esto aumenta nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo en procesos. ¿Cómo? Nuevamente, para que se motive y pueda en este caso hacer el ejercicio de construir objetivos y metas. ¿Qué me quiere decir? Si usted sabe hacia dónde va, aminora los errores económicos. Si usted tiene claro cuál es su meta, sabe hasta cuánto puede, en este caso, ganar, en este caso, alcanzar o, por supuesto, proponerse. El error más grande que hay en algunas empresas es que las metas se las ponen a ustedes indiscriminadamente. Vendió 1.000, puede vender 2.000 el siguiente mes. Y es porque es una persona que no conoce, es una persona que no tiene una preparación y piensa que todos los meses son iguales. Y usted y yo sabemos que no todos los meses son iguales. Es como usted o yo. Dígame si usted cómo amaneció el sábado y cómo amaneció el domingo y cómo amaneció ahora.
Dígame si amaneció igual. Ya no se diga el viernes. Entonces, todos los meses son diferentes, ¿verdad? Dependiendo, de repente, y usted se pregunta, ¿por qué el súper está lleno y no es 15 ni es 31? Es que así a veces se comporta. Por eso es importante saber qué es lo que quiero lograr y qué es lo que quiero alcanzar. Es decir, el alcance es hasta dónde. El logro es cuál es mi intención. En esa base, déjeme enseñarle un método de cómo definir su objetivo. ¿Para qué me va a servir? Lo vamos a descubrir en este momento. ¿Qué voy a ganar? Quien no planifica, en este caso, siempre tenga claro que va a fracasar y va a estar siempre al borde. ¿Y cómo te va? Sobreviviendo, exactamente. No tiene objetivos y no tiene, en este caso, metas. No hay metas, no sabe cuánto es lo que quiere, en este caso. Hay una capacidad instalada. Usted dice, no, que caiga lo que sea. Exactamente, siempre va a estar al borde. Si no es que sube el agua hasta acá y siente que se ahoga. O se ahoga y el negocio se pierde. No, es que eso no se vende. No, no estableció cuál era lo que usted pretendía. Y no estableció hasta dónde iba a llegar. Cuando alguien se pretende y va paso a paso, permite que de repente el crecimiento económico se dé y el desarrollo en una empresa se vea, en este caso, visualizado por la toma de decisiones. Déjeme entonces ahora mostrarle algo. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacen normalmente los emprendedores es que venden algo y ganaron $200. Y dice, voy a guardar 20. ¿Y cómo sabe que va a guardar 20? Si la meta fue, ¿cuánto fue su meta? Vender 200 y de 200. No es que no sé cuánto fue exactamente, es porque a veces no sabemos la intención, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Con el objetivo, puede saber usted cuánto fue lo que invirtió, es decir, qué intención tenía. Y con el alcance, puede decir hasta dónde puede llegar. Espero la próxima semana poder tener la precisión de enseñarle el manual que nos permite tener los horizontes de cuáles son los límites de los emprendedores. Límites depende en este caso de cada quien. Pero déjeme un poco, si a usted le gusta un poco el poder crecer, el poder fortalecer su emprendimiento, déjeme mostrarle la siguiente técnica, por favor. Y se la comparto en este momento. ¿Cómo definimos un objetivo y una meta? ¿Cómo hago, Marvin, para motivarme y para sentir que esto lo debo de asumir, comprender, hacer mío? Pues únicamente si usted quiere crecimiento y desarrollo. El crecimiento está ligado a la parte económica. El desarrollo tiene que ver con todos aquellos elementos que usted va sumando a su emprendimiento. Y este día vamos a preguntarles a algunos de ustedes cuál es su emprendimiento. Y vamos a diseñar el objetivo y la meta para el día de mañana. Con este mecanismo, usted va a diseñar su objetivo y su meta. Porque con eso va a saber cuál es su horizonte. Horizonte, hasta dónde quiero llegar. Ok, déjeme entonces plantearle cuál es el objetivo. Vamos a conocer el proceso de cómo se define un objetivo y una meta. Vamos a describirlos, pero al final vamos a tener la competencia de identificar ese proceso de objetivos y metas. Acompáñeme, por favor. Hagámoslo paso a paso, ¿verdad? Siempre me gusta a mí presentarles el paso a paso. Lo procedimental es aquello que me permite establecer rangos. No me gusta mucho el decir, esto debe ser, no, del diseño de los objetivos paso a paso. Mire, cinco pasos. Déjeme un poco perfilar. Primer paso para definir, en este caso, lo que es el diseño de un objetivo. Hay que identificar el propósito. Marvin, ¿pero qué es propósito? Usted debe de pensar, al igual que yo, que estamos hablando de la razón principal del proyecto o de su negocio. Y eso responde a esa pregunta. Mira esa pregunta. ¿Qué quieres lograr en general? Eso le va a dar una dirección. ¿Qué quiere lograr? El propósito es quiero crear un
un restaurante exitoso. Yo siempre he soñado con un restaurante, fíjese. He soñado con un restaurante así, con alguna intencionalidad bosquejana, ¿verdad? Quiero crear un negocio. Está buscando cuál es la intencionalidad. Quiere darle el rumbo. Tiene que tener una dirección. ¿Por qué es positivo en este caso el objetivo? Porque me da dirección, me provee dirección. Y si no lo tiene, ¿cuál es lo negativo? No va a poder enfocar bien y no va a saber cuál es su dirección. Va a empezar a vender, vende, vende y no sabe, y se me acabó el producto. ¿Y qué hago ahora? Voy a vender otra vez, pero ya no resulta y se acaba el emprendimiento. Porque el enfoque, ¿sabe qué es esto? Cuando yo me los quito, solo los ocupo para leer o para estar en la computadora. Para leer, indudablemente, si no me los pongo, veo en este caso borroso. A eso se llama enfoque. El enfoque es ver con claridad hacia dónde vamos. Primer paso. ¿Qué quiere decir, Marvin? Tengo que saber cuál es el propósito. ¿Qué quiero crear? ¿Qué es lo que usted quiere crear? Tiene que tener la dirección clara. Segundo paso, tiene que formular el objetivo. Y para formularlo, hay algunas cosas que debe tomar en cuenta. Primero, debe describir de una manera simple y clara. No se complique. Normalmente, los académicos a veces tratamos de enrollar eso. Debe ser sencillo y práctico. Y debe responder a una pregunta. ¿Qué queremos lograr en general? Responda a esa pregunta y con eso va a poder darle, en este caso, vida al objetivo. ¿Cómo, Marvin? ¿Qué queremos lograr? Es que debemos usar un lenguaje fácil de entender. Y entonces usted ya puede colocar un sueño como el de su servidor. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr el establecer un restaurante de comida italiana en mi ciudad. Pero comida italiana de verdad, no de aquellos, ¿verdad? De aquellas de mentira que están así en los pasillos. Usted ya sabe de cuáles estoy hablando, ¿verdad? Sino de aquellos que tengan un estilo. Eso es lo que quiero en este caso lograr, establecer un restaurante. ¿Qué es lo positivo que yo gano con esto? Ah, comunicar claramente mi intención. Y si no lo hago, Marvin, ¿qué pasa? Usted mismo no va a tener comprensión y también si usted tiene a alguien más cerca, no van a alinearse en el mismo rumbo que usted va. Eso no es negativo. Entonces, ¿qué debería hacer, Marvin? Contestar esa pregunta sencilla, práctica. ¿Qué queremos lograr en general? Entonces, ahí ya nace el objetivo. ¿Qué es lo que quiere lograr? Establecer, siempre utilice verbos en infinitivos. Ar, ir, generar, impulsar, crear, establecer, diseñar. Por ejemplo, yo estoy en este momento, un objetivo que tengo es diseñar una plataforma para docentes, para catedráticos universitarios, que les permita, en este caso, ocupar la inteligencia artificial como una herramienta. Y por cierto, trataré en este caso de empezar a colocar, porque lo habíamos dicho desde el inicio, que podríamos colocar algunas cosas, pero no quisiera dejarlo fundamental, porque a veces nos vamos por la tecnología, pero la tecnología no la vamos a poder ocupar si no sabemos cómo elaborar un objetivo. Tenemos que saber primero cómo elaborar un objetivo. Entonces, ¿qué verbo debería ocupar para poder redactar mi objetivo? Es un verbo infinitivo. ¿Por qué un verbo infinitivo? Porque el verbo en infinitivo no tiene ni pasado ni presente, es continuo. Es decir, está en constante acción. Por eso le recomendamos todo objetivo siempre redactarlo en un presente continuo, es decir, en infinitivo. Establecer, generar, desarrollar. Usted me dice, quisiera profundizar más, Marvin, en esto de los objetivos. Ah, va a ser difícil. En este caso, si usted no ocupa los tres principios, autoconocimiento, autobúsqueda y autoformación. Hay algo que se llama taxonomía de Bloom. Ahí se va a dar gusto. Se lo repito, taxonomía de Bloom. Ese señor, en este caso, hizo un método de cómo diseñar objetivos.
y le va a hacer todavía. Pero yo se lo estoy trayendo así concentrado, así como que hemos agarrado algo y le hemos exprimido, ¿verdad? Entonces vamos a exprimir, ¿verdad? La naranja, el limón, ¿verdad? Para que podamos tener. ¿Cómo entonces desarrollo? Contestando una simple pregunta. Es un método no infalible, pero sí concreto, preciso, que va directamente a lo que necesitamos. ¿Qué queremos lograr en general? Y si usted contesta esa pregunta, entonces ya está dando resultado al objetivo. Paso tres. Hay que tener coherencia con la visión. Y si usted se recuerda, la visión es lo que nosotros queremos ser en el futuro. Nosotros queremos, ¿qué es lo que usted quiere ser en el futuro? Asegúrese que su objetivo vaya en línea con la visión de lo que usted desea. Vamos a ver en detalle también una técnica de cómo se desarrolla la misión y visión, ¿verdad? Así más en un ejercicio preciso, más que una técnica. Por ejemplo, ¿cómo yo me veo en el futuro? Mire la visión. Debe de encajar con el objetivo. Ser el restaurante preferido para los amantes de la comida italiana en la ciudad. A mí me gusta mucho Italia, ¿verdad? Pero me gusta hacer lo que un amigo, por cierto, no me va a pagar, en este caso, bonificación. Se llama Swagat, el restaurante de Amán, un buen amigo mío. Él es comida hindú y todos los insumos de la comida lo trae de afuera, del exterior. Significa que usted percibe que la comida es preparada con elementos propios del país. Entonces, ¿cuáles son los elementos si lo relacionamos con lo que soñamos? Que es la visión de cómo nos vemos. Hay mayor coherencia con lo estratégico. El mayor problema que usted o yo podemos tener es que la estrategia que utilicemos sea a corto plazo. Nuestras estrategias siempre deben ser permanentes. Cuarto paso, la relevancia. Verifique usted siempre que su objetivo sea relevante. ¿Y qué es relevante? Que sea significativo. Que siempre usted busque el éxito. Siempre usted busque que sea algo diferente. Que debe de importar y marcar la diferencia. Relevante significa que pueda, en este caso, identificarse frente a los demás. Relevante significa que el objetivo que usted se trace realmente sea diferente a lo que otros se han trazado. Vender, si todos lo hacen. Pero yo quiero tener algo diferente. ¿Sabe cuál es la relevancia de un restaurante? Que el restaurante italiano se ajuste a la demanda local de comida internacional. Que cuando alguien pruebe el plato de comida no diga, pues eso parece que es un chow mein comprado en el súper. No, sino que diga, esto es diferente, esto se come diferente, es algo rico, es algo que no se mira todos los días. La relevancia en el objetivo le permite a usted crear dos elementos, valor agregado y valor plus. Lo vamos a ver más adelante, pero se lo adelanto. El valor agregado es algo que usted da por el mismo precio. Es algo muy propio. Le da identidad. Y el valor plus es la calidad que usted proyecta. ¿Qué calidad? Ingredientes. ¿Qué calidad? Servicio. ¿Qué calidad? Hoy iba a un establecimiento de. Nosotros ocupamos bastante el cliente oculto. Y llegué al establecimiento y me trataron de lo peor. Y claro, le mandé un informe al dueño. La relevancia de ellos es que en ese lugar solo están ellos. Si llega alguien más de la competencia, los destruye, porque el servicio es fatal. Dos, la atención es la muerte. Y tres, la gente está obligada a ir ahí. Si hubiera sido una esperanza de que hubiera una competencia, ese negocio ya no existiría. Entonces, lo relevante es lo que a mí me da la oportunidad que pueden existir diferentes cosas alrededor, diferentes proyectos, pero van a venir conmigo. Atención, prontitud, calidad. Yo estaba comprando una refrigeradora, no la he comprado todavía.
Y yo pregunté sobre la refrigeradora. Y yo preguntaba si descarcha, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Descarcha. Y le decía yo a alguien, estoy haciendo este ejercicio. Y luego me metía a lo de la lavadora. Y luego me metía. Y estaba haciendo el ejercicio de querer como comparar algo para poder ver qué decisiones la gente toma con lo relevante. Lo relevante es lo inmediato. Lo que a ustedes les preguntaba. Y luego me metía un poco sobre el microondas y me metía un poco con los aires acondicionados, los que ahora ahorran, pero el costo alto de reparación. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, lo relevante es lo que le hace diferente a los demás, entonces tiene que ir desde el objetivo. ¿Qué quiere lograr? Algo diferente a los demás. Quiero crear un restaurante diferente a los demás. Quiero crear una venta de ropa diferente a los demás. Quiero crear un proceso de servicio diferente a los demás. ¿Cuál es lo diferente? Ah, que nosotros somos atentos. Ya hay mucha gente muy atenta. A veces uno no regresa por la calidad del producto, regresa por la atención recibida. A veces uno no regresa, en este caso, por el precio. A veces regresa por la atención recibida. Leyes normales. La relevancia es determinante. Paso 5. Comunicación efectiva. Es que el objetivo nuestro debe comunicar algo de manera efectiva a todas las personas. Indudablemente a las personas que están involucradas con nuestro proyecto. Esto debe alienarlos y, por supuesto, dirigirlos y establecerlos y marcarlos de una manera tal que puedan compartir y no sea algo, no, 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 que nadie se dé. Claro que todos tienen, ¿por qué? Porque eso va a generar compromiso. Y si solo es usted, usted debe tener claro qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere lograr. Si no, no existe motivación. Si usted no tiene claro qué es lo que quiere lograr, no va a haber motivación. El logro le permite a usted saber si va por el rumbo. Yo quiero lograr que sea exitoso. Ah, ok. ¿Qué entiendo yo por exitoso? ¿Reconocido? A mí me encantan las redes sociales. Y le decía a alguien, ¿qué significa ser exitoso en las redes sociales? Me decía, yo sueño, me decía alguien, con llegar a los 10.000. Sí, porque cuando uno sobrepasa los 10.000, las redes sociales le brindan una atención diferente, pero también le presionan para algunas cosas. ¿Qué es ser exitoso? ¿Tener más de 10.000? Pues no sé. La relevancia la determina usted, de acuerdo al enfoque que le quiera dar. Yo le puedo enseñar la técnica, mas la decisión estratégica la toma usted. Entonces, ¿qué es lo que quiere concluir con esto, Marvin? Que su objetivo debe responder a un propósito. Debe responder qué es lo que quiere lograr en general. Esa pregunta es clave y debe ocupar un verbo en infinitivo. Debe de asegurarse que el objetivo case con lo que usted sueña en un tiempo determinado, que es la visión. Debe de asegurarse que hay algo relevante en su objetivo, que nadie más lo pueda tener. Si usted dice, no puedo, tiene que buscar algo diferente. Y al final, debe de comunicar lo que usted quiere trasladar para su propia motivación y para la motivación de los demás. Una de las cosas que más vende es ver que el emprendedor esté motivado con lo que está haciendo, porque tiene claro cuál es el objetivo. Si usted está motivado con lo que está haciendo, usted mismo es el mejor motivador y vendedor. Si no, usted mismo, no, mi proyecto ahí va. ¿Cómo vas? Más o menos no está motivado. El objetivo tiene mucho que ver con el largo trayecto de motivación. Muy bien, objetivo. Déjeme cambiar un poco la hoja y vámonos rápidamente a lo que es la meta. Y siempre lo hacemos procedimentalmente. Mire qué interesante cómo determinamos una meta. Las metas deben ser específicas. Y cuando nos referimos a específicas, debe ser claramente que yo pueda identificarlo, señalarlo. Asegúrese de que sus metas sean específicas y claras, es decir, que yo pueda en este caso visualizarla de una manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender en línea?
¿Cómo lo vamos a medir? Dos preguntas importantes. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir? Es que su meta debe ser específica. Ofrecer un menú de pizzas y pasta de alta calidad. Dos cosas, en este caso, de comida italiana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer un menú, pero también vamos a tener que medir algo, la calidad. Dos cosas que la meta, en este caso, debería de tener. ¿Qué es lo que va a hacer y cómo lo va a medir? La meta significa que usted va a tener claridad de las acciones que va a tomar, porque de lo contrario, si no tiene claridad, va a tener confusión. Por ejemplo, si no sabe qué es lo que va a medir, por ejemplo, una de las cosas que usted debe medir es la calidad. En algo debe tener calidad. Yo no puedo competir con los grandes. Bueno, en algo puede competir. Métase a medir algo claramente que solo usted lo tiene. Y alguno de ustedes le ha escuchado eso. Y por supuesto, el paso dos, medible. Defina qué cosas va a medir. Que cuando usted le mande o le diga a un cliente, por favor, quiero alcanzar una calificación de 4.5. Del 1 al 5 quiero alcanzar 4.5 en tiempo, en atención, ¿verdad? Entonces, usted indudablemente cuando ve las reseñas en las redes sociales, yo veo siempre las reseñas. ¿Cuánto es lo que tiene la reseña de un lugar? 4.5 es una buena nota, por no decir excelente. Entonces, debe saber medir sus metas. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Con tres que ven, no, eso no es una meta. Eso es, no me quiero morir, con eso me conformo. Para poder soñar. No, no, no. Medible es que usted pueda permitir que el progreso esté en sus manos y debe hacer números y debe hacer datos concretos. ¿Cuánto me programo yo a hacer? El peor problema que usted y yo podemos tener es que no hagamos números. Es que yo no quiero hacer números porque me asusto. Bueno, asústese. Haga números. ¿Cuánto va a gastar? ¿Cuánto es lo que usted proyecta hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Porque eso le va a permitir saber qué niveles de esfuerzo va a utilizar. Entonces, no, no me pongo esta meta porque voy a invertir tiempo que no tengo. Solo yo soy. Entonces, la meta tiene que saber qué es lo que va a medir. La medición objetiva nos da progreso. ¿Por qué? Porque nos dice a dónde estamos. Cuando alguien de repente recibe, yo le decía a alguien, es que fíjese que me calificaron con dos, ¿y por qué? Ah, porque en este caso el tiempo, el servicio no lo dimos como deberíamos dar, pero tienes oro en tus manos porque para eso es la meta, para que te califiquen, para que sea medible. Tienes dos cosas ya claras que deberías mejorar. Ahí comienza el plan de mejora en tu meta. Si tú sabes medir, entonces vas a saber qué elementos puedes mejorar. No te preocupes por el 1.5 que te den. Coloca una meta y di, vamos a vender 50. Mire, nos calificaron mal, es que no pude entregar los 50. Ah, entonces la capacidad instalada, es decir, la capacidad que tienes de producir, no es la adecuada. Tuviste que haberte colocado una meta realista. Tercer elemento, que sea alcanzable. El problema es que a veces queremos soñar y vamos a distribuir 150. El tercero, si usted ve, dice que su meta tiene que ser realista, alcanzable. Yo quisiera, le voy a ser honesto, yo quisiera tener un hermano gemelo que no comiera y no cobrara, ya le he dicho yo a usted, y que haga el mismo trabajo que yo. Pero debo ser realista, tengo una capacidad instalada. ¿Sabe qué es esto de tutor virtual? Esto que estamos haciendo no es facilitación, es ser tutor virtual. Esto me obliga a mí, además de las empresas, me obliga a mí a prepararme a mí, a investigar más, a buscar más. Hoy estuve buscando en redes, estuve buscando enormemente sobre una temática. Estuve 2 horas buscando, buscando términos, buscando procesos, buscando estrategias, buscando, buscando. Me obliga a buscar y me permite a mí descubrir. Y si uno descubre, entonces se da cuenta qué cosas pueden en determinado momento ser alcanzables. Por ejemplo, descubrí que las redes sociales tienen un impacto increíble en los emprendedores. Increíble. El impacto que tiene es increíble. Por eso las metas deben estar dirigidas cómo maneja usted sus redes sociales. Su Instagram, hay un público específico. Su TikTok tiene un público específico. Hay un colega por ahí que me escribió
al TikTok que yo tengo y me dice, mire, yo sé que yo no hablo de marketing en mí, es más de mensaje. Entonces me dice, ¿cómo hago para crecer? Yo le digo, es sencillo. TikTok en este momento, los hashtags son, en este caso, puntas de lanza. Utilice 7 hashtags que tengan relación con su tema. 2, utilice palabras claves de engage para lo que usted está hablando. 3, coloque en este caso el texto claramente identificable de lo que usted va a hablar. 4, y empezamos a hablar así claramente de lo que él puede hacer. No es algo que no puede hacer. Claro que sí, las redes son poderosas y podemos alcanzar. Usted no sabe hasta dónde puede alcanzar. Y por supuesto, también la meta, en este caso, en el cuarto, tiene que ser relevante. Asegúrese que sus metas estén alineadas con el objetivo. Que sea importante lo que usted quiera alcanzar. Mire, con que venda 10, no, eso no es relevante. Si usted compró 100, ¿cuántos debería usted trazarse vender en el mes? Pues probablemente la media le indica que sería el 35%, lo mínimo para poder en este caso. Eso es lo que dice, pero realmente si usted quisiera, tendría que andar más arriba del 50. Usted me dice, ¿por qué no el 100? Bueno, veamos si realmente es relevante lo que yo estoy tratando de ponerme y si tengo la capacidad. Y el último, los plazos. Tim Ball, hablan algunos. Establezca un plazo de cada meta. No lo deje libre. En tanto tiempo, lanzar este restaurante de comida italiana debe estar para enero del 2024. Eso me va a dar un mayor enfoque. Póngase en este caso fechas. Le soy bien honesto. Las fechas nos hacen. Hay algo que se llama diagrama de Gantt. Usted lo sabe. El famoso cronograma que nosotros conocemos. Pero el diagrama de Gantt es ese cronograma, pero con fechas, con colores. Colóquelo. Porque eso le va a permitir avanzar y precisar. Muy bien. Hago un alto acá, ¿verdad? Porque si no me emociono para hablar de los objetivos y de las metas. ¿Sabe por qué es tan importante este tema y me traza a mí? Porque no va a poder desarrollar una estrategia si no tiene claro qué es lo que quiere lograr. Por ejemplo, un diagnóstico. Alguien me decía, es que ya tengo las estrategias. ¿Y cuál es tu diagnóstico? No, 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 las estrategias yo las pensé. ¡Qué mayor error! Una estrategia no se piensa, una estrategia se descubre. Principio elemental para un emprendedor. ¿Y cómo puedo saber, Marvin, que la estrategia que yo estoy ocupando es la mejor? Hay que hacer un diagnóstico, tiene que tener usted una base técnica. Pero es que sí es lógico. La lógica tiene una base. Por ejemplo, la primera base que usted debería ocupar es el FODA, DAFO. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aguánteme, no se quede ahí. Tendría que avanzar en el cruce que hay, que son fortaleza con oportunidad, FO, maxi, maxi. ¿Qué produzco para que sea más fuerte la fortaleza y más fuerte la oportunidad? Ah, esa pregunta es la que me va a producir una estrategia. Más adelante espero poderle mostrar que de ese diagnóstico que se llama FODA, DAFO, con cruce de variables, es que nace la estrategia. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos cuando lo hacemos inferencialmente? Es que digo, ¿qué estrategia voy a ocupar? Voy a aumentar, estoy $20, estoy invirtiendo en la publicidad en Facebook. Voy a aumentar 40. Ajá, lo estás haciendo inferencialmente. Jamás vaya, cuando usted escuche estas palabras en su cabeza, es que yo creo, usted diga, me alejo rápidamente, porque el yo creo es inferencial, no tiene base lógica. La base, si usted quiere ocupar la lógica, es a través de un diagnóstico. Y el diagnóstico más sencillo es el FODA, DAFO. Marvin, ¿cómo lo? Desde ya le brindo la alternativa. La próxima semana lo vamos a ver, pero le brindo, por favor, porque tiene que, en este caso, el día de mañana me tiene que diseñar su objetivo y su meta de su emprendimiento. Su objetivo y su meta de su emprendimiento. ¿Sí? Su objetivo y su meta de su emprendimiento el día de mañana. Póngale ya bosquejo, aunque usted dice, pero es que mire, yo lo he pensado dentro de 5 años. No importa,
Vaya ya colocando su emprendimiento. ¿Qué es lo que quiere lograr? Ya vimos los pasos, 5 pasitos sencillos. He tratado de hacer una condensación, fíjese. Hay un libro completo de objetivos y metas. ¿Para qué va a leer el objetivo? Le he dado en 5 pasitos claramente, tanto para el objetivo como para las metas. Entonces, su emprendimiento debe de tener claro hacia dónde va. Viene por acá al norte, viene por acá la lluvia, no importa, sé lo que quiero lograr. Es como cuando usted está buscando pareja. Usted sabe que si le gusta, en este caso, que sea, no sé, o esposo, ¿verdad? O busca un carro, ¿verdad? Mejor no va a tocar la parte efectiva, alguien se vaya a molestar. Un vehículo, ¿verdad? Yo tenía claro qué vehículo quería. Yo tenía mi vehículo y decía, no, no, ese no es. Y pasaba, no, ese no es. Cuando vi el vehículo que yo quería, ese, y empecé a trabajar, pues, sé lo que quiero lograr. ¿Cuál era la meta? La meta es hasta dónde puedo alcanzar. ¿Cuánto vale? No puedo alcanzar. Entonces voy a trabajar más. Voy a implementar, en este caso, algo que sea diferente a los demás. No hay cosa más agradable que le diga, nunca había visto cómo venden esto. Mire, la atención que usted tiene, es increíble. Yo mandé hace como 2 días, le voy a confesar, me desperté como a las 2 de la mañana y no me podía dormir. No sé por qué, creo que pensando en esta clase. Entonces, y escribí en el Marketplace a alguien en Internet sobre un producto que estaba vendiendo, una cámara 360, ¿verdad? Una GoPro. Me pareció interesante. 2:30 de la mañana y me contesta la persona. Y me empieza a contestar, me empieza a contestar, me empieza a contestar. Yo dije yo, este no, también no tiene sueño igual que yo, pero me empezó a decir todos los beneficios que tenía la cámara. Y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Si usted compra esta cámara, y yo porque perdí la mía, fíjese. Si usted compra esta cámara, su vida va a cambiar. Yo ya me sentía como en aquellas clases de piensa, el universo es tuyo. Entonces, el tipo a las 2:30 estaba motivado, queriendo, en este caso, vender la GoPro. Y el precio estaba accesible, ¿verdad? Pero no me pudo convencer a las 2:30 todavía de la mañana. ¿Cómo está motivado usted? Debe el primero que debe estar, yo más o menos, no está motivado, eso quizás no es lo suyo. Entonces, tarea, definir cuál es el objetivo de su emprendimiento. Definir cuál es la meta. Marvin, ¿para qué me sirve esto? Motíveme, por favor. Esto es dinero. El objetivo me permite saber qué intención es la que yo tengo, qué quiero lograr. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Cuál es la intencionalidad? Ah, quiero un local mucho más amplio, quiero. Ese es el objetivo. Búsquelo en el verbo en infinitivo. Meta, ¿hasta dónde quiere llegar? Pero que sea realista. Mire, yo quiero tener 5 establecimientos. ¿Tiene la capacidad? No. Ah, ok, póngase metas de corto y que de repente sean realistas. No nos engañe tampoco con metas pequeñas que rápidamente las pueda superar. No, no. Rétese de repente a metas que pueda alcanzar. Como por ejemplo, ¿cuántos clientes usted tiene en este momento en su emprendimiento? Preguntan 5 y compra 1. Bueno, que pregunten 10 y compren 4. Es una meta realista. ¿Cuánta gente se va satisfecho de su servicio? Mire, de 5, pues los 4 creo que. Bueno, propóngase que los 5. Averigüe por qué la gente no se va satisfecho. Yo siempre le he preguntado a alguien, ¿le parece en este caso cómo estamos trabajando? Me dice, mire, fíjese que no me parece mucho el precio. ¿Qué le gustaría? Quisiera una promoción. Claro, con eso va a estar usted satisfecho. Siempre el salvadoreño siempre le parece lo del precio y la promoción. Siempre es un problema, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Muy bien. A ver, creo que ya hablé bastante. Cecilia del Carmen Hernández, ¿con qué se queda de lo que hemos dicho, Cecilia? Buenas noches. Buenas noches. Pues me quedo con lo de identificar el proceso, todo lo que los pasos va a seguir, cómo formular el objetivo, la coherencia con la visión, la relevancia, la comunicación efectiva. También me quedo con los diseños de metas específicas, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, perdón, y cómo lo mediremos.
También con, bueno, todos los puntos que son medibles, el 3 alcanzables, relevantes, plazo, y igual esto de definir el objetivo y la meta de emprendimiento, porque creo que eso es lo que me falta a mí. Bastante es como definir como lo que quiero y la meta va, de lo que quiero lograr. Exacto. ¿Qué quiere? ¿Cuánto? Porque eso se va a generar en plata. Eso se va a generar en plata. Usted quiere, en este caso, saber cuánto. Usted dice, no, no necesito eso. Y usted va a ir improvisando, va a ir. Se recuerda como aquellos carritos que están en las ferias, ¿verdad? Carros chocones, ¿verdad? Siempre andan caminando, pero andan chocando por todas. Ay, hoy perdí tanto. Ay, hoy no logramos la meta. Yo no estoy diciendo que esta es la panacea de las cosas. Pero sí estoy diciendo que hay un direccionamiento. Es mejor en este caso chocar una vez que 40 veces. Y eso es importante. Gracias, Cecilia. Muy amable. Dora Elizabeth, ¿con qué se queda? Pues con todo. Y con lo que usted hablaba al principio de que no hay planificación, sí, bien interesante porque por lo menos en mi trabajo me ha tocado ver empresas que empiezan y que vamos a crear la sociedad y que vamos a hacer aquí y a los 2, 3 años solo se queda con que las declaraciones las presentamos a hacer y han perdido mucho dinero y mucho tiempo. Sí, es bien triste ver eso. Sí. Yo lo he visto también, Dora Elizabeth. Cuando yo vi esta estadística, un colega me decía, es mentira. No, le dije, yo he visto empresas que hemos visto, que la Cámara de Comercio, alguna de las que pertenece a NEP, ¿verdad? Nos había promovido y ya no las vimos, ¿verdad? Ya no las vimos porque por eso mismo, ¿verdad? La planificación no Sí. es como un hecho claro, ¿verdad? No, no se habían puesto ni metas, ni objetivos, ni nada de lo que vimos ahorita. No, no tenían nada, pues. Y lo hicieron como a ver qué me sale. Y no es así. Y se invierte a veces mucho dinero. Claro. Y de repente puede ser, por ejemplo, hay un amigo que quiere invertir en zapatos y yo le digo yo voy a comprar 40, voy a hacer un préstamo. Le digo yo, ¿ya examinaste tu mercado? ¿Qué es lo que vos querés lograr? No, yo lo que quiero es ganar dinero. Ah, pero entonces los zapatos no te interesan. Ya conoces qué tipo de zapato, ya conoces en este caso qué está de moda, ¿verdad? Que en este caso le gustan los tenis de plataforma, ya viste las tendencias, ¿verdad? No saben, no investigan. Y tiene razón. Excelente aporte, Dora Elizabeth, porque eso nos ayuda también a podernos fortalecer y saber dónde empujar. Brenda Yamilet Padilla, gracias, Dora Elizabeth. Brenda Yamilet Padilla, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Pues me quedo con la importancia, bueno, lo realmente importante que es tener un objetivo, porque como ya lo comentaban los compañeros y usted, prácticamente si no tenemos un objetivo, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Y si no tenemos una meta, pues no sabemos qué es lo que queremos lograr. Muchas veces nosotros, bueno, yo hablo por mí misma, quiero tener un emprendimiento, pero si yo no supiera por qué quiero tener ese emprendimiento, si va dinero, ganancias y me gusta. Y ahí murió el negocio, ¿verdad? Porque el primer dinero que yo recibí, me lo gasté y me quedé sin seguir invirtiendo más y todo. Entonces, el tener meta es muy importante porque eso me da, me pone los límites y también me abre las puertas a ir subiendo poco a poco en mi negocio. Porque al tener yo una meta, desde la meta a corto plazo, al alcanzarla, pues yo voy tras la meta a mediano plazo y luego a largo plazo, que ya me puede llevar a quien quita a la larga tener un gran negocio, ¿verdad? Y no solo quedarme como un microempresario o como un pequeño emprendedor, sino que ya llegar a ser de unas grandes industrias solamente.
Gracias, Brenda. Yamilet, fíjese que lo que ha dicho Brenda es cierto. Cuando sabemos cuál es la intención, yo visito cada 15 días a un señor que ilustra zapatos. Él tiene 25 años de ser lo mismo y yo tengo de conocerlo quizás como un año y medio. Y él me decía, mire, ¿y cómo podría yo hacer crecer esto que yo hago si solamente? Entonces le digo yo, usted tiene aquí espacio, ¿sí? Ok, ¿qué podría usted ofrecer? ¿Qué es la intención suya? Mire, yo lo que quiero es que venga más gente. Ah, y usted tiene un espacio acá y no se le ha ocurrido colocar un sillón para que la gente pueda esperar, porque acá solo hay, es un local, ¿verdad? Que está en la orilla de la calle. Y la próxima vez que llegué, el señor tenía un sillón y habían dos personas esperándole. Y entonces yo me senté, en este caso, en la mitad del sillón, ¿verdad? Que estaba ahí, éramos tres personas. Y cuando ya pasé, termino yo con esto diciéndole a él, y me dice, mire, ya alcancé esto, pero hasta ahí llego yo. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué quiere usted alcanzar? En lo económico estoy muy bien, pero yo quiero algo más, quiero sentirme satisfecho. Entonces le digo, haga una lista de qué es lo que usted tiene y lo que usted puede ofrecer. Y si usted quiere ayudar a alguien, pues llegué la siguiente vez y sabe lo que ha hecho el señor, es que le da dónde guardar a gente que vende en la calle sus cosas y les cobra. Yo le voy a ser honesto, no me voy a poner un saco y decir, yo le dije, no, no, el señor hizo una cosa de lo que pudo hacer y se le vino a la mente hacer. Y ahora me dice, mire, estoy ayudándole. Sí, dije yo, ayudándole, pero les cobra, ¿verdad? Estoy ayudándoles y ahí guardan las cosas. Sí, increíble. Mañana necesitamos objetivo y meta de su emprendimiento. Y vamos a hablar sobre eso el día de mañana. Así que Tatiana, Karen, Daisy, Paola, Sonita Francia, María Leticia, Manuel, Samalí, Carla, ¿verdad? Todos, 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 todos. Les pido que mañana, por favor, su objetivo y su meta de su emprendimiento. Gracias, gracias por estar a esta hora. Le prometo que no se va a arrepentir. Esto es dinero y esto es progreso y crecimiento. Así que mañana les espero con su objetivo y su meta de su emprendimiento. ¿Les parece? Okay. Gracias, José. Gracias, buenas Perfecto, nos noches. vemos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. entonces. Nos vemos el día de mañana. Les espero a las Adiós. 7 en punto. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.